que es el trabajo en favor de la comunidad y tratamiento de infractores. Entonces, sin mayor preámbulo, le voy a ceder la palabra a Lupita Contreras para empezar el orden de las participaciones y les iré avisando de sus tiempos. Gracias, Lupita. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí. Y yo quiero empezar con explicándoles un poquito, platicándoles un poquito de lo que es Centros de Integración Juvenil. ¿Tenemos que 10 minutos? Dicen que ya no son 10, que son 12 minutitos. Bueno, algo así. Bueno, empiezo diciendo que Centros de Integración Juvenil es una asociación civil que nace en hace casi 50 años. Estamos en el año 49. Si pasamos a la siguiente, por favor. Nace como un centro de atención en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán de la Ciudad de México, del sur de la Ciudad de México. Déjenme entenderle. Ahí, ¿no? Uh-huh. Es una asociación civil no lucrativa, que como les decía, nace en la Ciudad de México a finales de la década de los 60s, con una iniciativa de la señora Kena Moreno, que era en aquel entonces presidenta de las Damas Publicistas de México, y empieza esta inquietud de atender a personas que tienen problemas con el consumo de sustancias. Estamos hablando de finales de los 60s, una década en donde los cambios, sobre todo de la presencia de los jóvenes, empieza a ser muy, muy, muy tangible. Y también, por ende, el consumo de sustancias o el uso de las sustancias se empieza a presentar de formas diferentes a las que siempre habían o que en otros momentos habían existido. Debemos de recordar que las drogas pues han acompañado al hombre en diferentes modalidades, diferentes sustancias, en fin, pero han acompañado la existencia del hombre. Se constituye un patronato nacional a finales de 1973 y entonces empieza el crecimiento de los centros de integración juvenil. Actualmente somos 117 unidades a nivel nacional. Algunas de ellas son unidades de hospitalización para aquellas personas que requieren de servicios de hospitalización por su consumo. Y pues nuestra misión es proporcionar servicios de prevención y tratamiento para atender, como ya les decía, el consumo de drogas, basado siempre en el conocimiento científico y formando personal especializado en esta área. La visión es los servicios, otorgar servicios de calidad bajo la equidad de género, la no discriminación en los programas de prevención, tratamiento, investigación, capacitación y formación de recursos, y dando respuesta de esta manera a la tendencia epidemiológica que existe en el momento. El objetivo, contribuir a la reducción de la demanda de drogas con la participación de la comunidad. Esta es una parte muy importante en el modelo de centros de integración juvenil. La participación de la comunidad, de ella surge centros de integración juvenil, de la participación comunitaria, y hasta la fecha es uno de los pilares más importantes, el trabajo comunitario hecho por la misma comunidad participante. Rápidamente les digo, el trabajo de prevención, se abren básicamente dos canales de trabajo. Uno, que es el trabajo preventivo en las unidades, en estas 117, como les decía, algunas de ellas unidades de hospitalización, pero se trabaja dos canales, la prevención y por otro el tratamiento y la rehabilitación. No me voy a detener en la parte de prevención, solamente les quiero decir que el trabajo que hacemos de prevención va desde actividades muy abiertas, con un enfoque de prevención universal,
que son estrategias de forma poco costosa, con poblaciones, grupos de 50 a 100 personas, hasta aquellas que están dirigidas a orientar e incluso capacitar agentes que puedan reproducir el modelo de centros de integración juvenil y lo puedan hacer directamente en sus comunidades. Y al hablar de comunidades, son en donde trabajan, en donde estudian, en donde laboran. Cualquier persona puede ser un agente de cambio desde la prevención de las adicciones. Y para eso, pues nosotros lo capacitamos y le brindamos todo lo que requiera para poder hacer ese trabajo en materia de prevención. Hay toda una parte de promoción y difusión. Ya les decía, la parte de los voluntarios es una cuestión básica para nosotros. El año pasado atendimos a cerca de 73 mil personas y esas 73 mil personas en trabajo preventivo, los voluntarios atendieron prácticamente el 60% de esas 70 mil personas. Entonces, el modelo de centros de integración sigue creciendo y sigue reproduciéndose de esta manera. Algunas de las actividades que hacemos, híjole, a ver si esto lo alcanzamos, a ver. Este es el programa, este es el flujograma y es donde me quisiera tener un poquito sobre el programa de tratamiento y rehabilitación de centros de integración juvenil. A ver si lo puedo... Yo no lo alcanzo a ver, mis ojos no me dan para eso, pero en la primera parte que nosotros hacemos de tratamiento, la gente llega, que es la parte de arriba, que es la preconsulta, la gente llega con nosotros a los centros de integración juvenil, ya sean enviados por diferentes instancias, las escuelas, las unidades de justicia, como pueden ser aquellas personas que van de medidas cautelares, por ejemplo, llegan con nosotros al centro de integración juvenil a solicitar tratamiento y van a pasar por un diagnóstico que se entiende como parte esencial del tratamiento. Si no tenemos un diagnóstico, no sabemos a qué vamos a atender. El diagnóstico comprende una parte psicológica, una parte médica y una parte social. Y esos son los especialistas que atienden, básicamente. Trabajo social, medicina y psicología. Y hacen un diagnóstico. Cuando tenemos el diagnóstico, entonces podemos tener el tratamiento, propiamente dicho, se inicia y los servicios de tratamiento pueden ser, a ver si aquí está, la modalidad de tratamiento puede ser en consulta externa ambulatoria, dado que en Morelia no tenemos unidad de hospitalización, puede ser la consulta externa ambulatoria o la modalidad de centro de día. Y nuestra aportación al trabajo que se está haciendo en materia de seguridad y prevención en este modelo sería esta parte del tratamiento en donde la gente, como les decía, pasa por una fase de diagnóstico, que es una evaluación clínica y del diagnóstico, y de ahí pasa a la consulta externa, ya sea de esta manera ambulatoria o el centro de día. El centro de día es una modalidad muy, muy bonita, a mí me gusta mucho platicar de esto y que lo conozcan, porque es una modalidad en donde los pacientes llegan con nosotros tres veces a la semana, para el caso de Morelia, tres veces a la semana y están de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, con nosotros recibiendo diferentes servicios que tienen que ver con este tratamiento y con esta rehabilitación. Van desde consultas médicas, acupuntura, obviamente su trabajo de prevención de recaídas, terapia individual, terapia familiar, porque esta es una parte importantísima. Los servicios que nosotros brindamos no solamente son para el usuario de sustancias, sino también para su familia. Tenemos un equipo
de terapeutas familiares que están muy al pendiente del desarrollo también de la familia. Entendemos que el consumo de drogas no es un problema solo de quien consume, sino que va acompañado de todo un ambiente familiar que también requiere de ajustes, que requiere de hacer movimientos para poder mantener la abstinencia. Nosotros decimos que lo más complicado pues es mantenerse en abstinencia, no solamente dejar de consumir, sino continuar de esta forma. Y en las modalidades de consulta externa, pues ya les decía, hay terapia individual, terapia familiar, terapia grupal, reciben servicios médicos, es un tratamiento integral porque incluso por el tipo de drogas que se están consumiendo, por el tipo de tendencia epidemiológica que ahora tenemos, no podemos dejar de lado la parte médica para el tratamiento de aquellas personas que consumen sustancias. De otra forma, pues estaríamos solamente, insisto, atendiendo la abstinencia, pero no el mantenimiento de la misma. Y una parte también básica en el modelo de tratamiento de centros de integración es el egreso, los egresos cómo se hacen y el seguimiento de los pacientes, que nosotros les damos seguimiento incluso a un año de haber salido de tratamiento, todavía los estamos recibiendo al año e incluso ellos pueden regresar en otros momentos cuando alguna situación conflictiva, ellos saben que una situación de conflicto los puede llevar a una recaída o por lo menos a un tropezón en su consumo. Entonces, esta es una parte del modelo de centros de integración juvenil. Insisto, es un modelo no solamente para quien consume, sino para sus familiares, que evidentemente le van a apoyar para mantenerse. Y es un tratamiento que en la parte de diagnóstico, que es esta parte de aquí arriba, en la evaluación clínica y en el diagnóstico, se hace un estudio socioeconómico para establecer las cuotas de recuperación que los pacientes van a estar aportando. Las cuotas de recuperación, obviamente, pues están son equiparables a los ingresos que las familias tienen e incluso pueden llegar a estar exentos. Yo siempre les digo a las familias, a los pacientes, ustedes llegan con nosotros con una situación problemática, con una situación conflictiva, que es ya el consumo. El dinero no tiene que ser otro problema. No se pueden ir de aquí con otro problema. Si el dinero es una situación que pueda llegar a impedirles continuar con su tratamiento o empezar el tratamiento, eso nosotros les vamos a poder apoyar en esa parte. Y hay gente que está exenta de cuotas y solamente lo que les decimos es lo que tiene que hacer es asistir a su tratamiento. Y como ya nada más me faltan como 30 segundos, creo que ya estoy terminando. A ver, déjenme ver. Bueno, ahí está la dirección, el teléfono de Centros de Integración Juvenil y el correo electrónico para que cualquier duda, comentario, bien recibido. Muchas gracias. Gracias, gracias Lupita. Definitivamente uno de los temas que abordaremos más a detalle en los comentarios de los demás panelistas y con las preguntas del público tendrá que ser cómo ha sido y cómo debería ser esta aportación tanto de los voluntarios como del subsidio, digamos, por parte de instancias de gobierno o donatarios para garantizar que este tratamiento efectivamente se dé a quien lo necesita, ¿no? Y en ese mismo sentido, y continuando el orden de las participaciones, le cedería el uso de la palabra a Pablo. Igualmente, te avisaría cuando te queden 2 minutos para el cierre y poder continuar con la presentación de Vanessa. Adelante, Pablo. Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Les quiero compartir un poquito lo que son los centros de atención social. Vamos a esperar un poquito la presentación, a ver si me apoyan. Bien, los centros de atención social dependen de la Universidad Vasco de Quiroga. La Universidad Vasco de Quiroga, su misión es formar personas integralmente inspiradas en el humanismo católico de Don Vasco de Quiroga para que sean agentes de cambio comprometidos con el bien común de la sociedad. Una manera de cumplir esta misión es a través precisamente de los centros de atención social. Que sean los alumnos o sean los terapeutas agentes de cambio en un bien común de esta sociedad. Si bien los centros de atención social son unidades de servicio que brindan servicio a la comunidad, que tiene la finalidad de promover cambios en las personas, en las áreas relacionadas con el desarrollo humano integral. Los centros de atención tienen 24 años de existencia aquí en la ciudad de Morelia. Anteriormente se llamaban centros de atención psicológica. Cambia el nombre a centros de atención social porque se fueron incorporando otros servicios, como más adelantito les compartiré. Si bien existen tres centros de atención social en Morelia, están ubicados en colonias populares o en zonas marginadas. Encontramos el Centro de Atención Social Santa Cecilia, ahí está a cargo la psicóloga Esmeralda Escamilla Tinoco. Encontramos también el Centro de Atención Santa Fe, está a cargo la psicóloga Magali Huerta Rico. Y encontramos el CAS San Luis Gonzaga, y ahí está a cargo la psicóloga Hermelinda Mendoza. ¿Cuáles son los servicios que ofrecemos a través de los centros de atención social? Se ofrece atención psicológica individual, de pareja y familiar. También se ofrece servicios de evaluación y de intervención preventiva en diagnóstica, tanto a niños, adolescentes, adultos. Se ofrecen talleres y trabajo grupal, teórico vivencial de autoayuda en escuelas primarias. También apoyamos en algunas parroquias con el programa de escuela para padres. También apoyamos a una casa hogar, concretamente la casa hogar Soledad Gutiérrez de Figaredo. Ahí se apoya con la atención psicológica de los 77 infantes que viven en la casa. También se ofrece servicio de asesoría jurídica, apoyo contable, atención visual, y también se ofrece el servicio de atención nutricional. El capital humano de estos centros, el equipo base, prácticamente son tres psicólogas que tienen una formación académica mínima de posgrado. Los centros también se nutren por psicólogos egresados de la Universidad Vasco de Quiroga. En su mayoría, ahorita contamos con un equipo de 30 psicólogos, el 90% de estos psicólogos o está estudiando una maestría en la universidad o fue egresado o es egresado de la misma universidad ya de haber estudiado una maestría. También nos apoyan alumnos de psicología, aproximadamente ahorita están participando 20 alumnos de los últimos semestres. Estos alumnos son estrictamente supervisados por cada una de las coordinadoras de los centros. Se encuentra también dando la atención nutricional un nutriólogo egresado también de la universidad y se hace apoyar con un grupo de chicos de la Facultad de Nutrición. Asimismo, ofrecemos la atención visual a través de un maestro titular y un grupo de chicos que apoyan. En promedio, 900 personas se benefician de nuestros servicios al mes de alguno de estos servicios. Es como el promedio, la media mensual de beneficiarios. En nosotros proyectos que estamos apoyando, también apoyamos a los centros de escucha arquidiocesano. El objetivo de este proyecto se pretende dar atención a las víctimas de la violencia o de violencia de alto impacto. También estamos ahí apoyando. Otros dos proyectos que trabajamos en el Centro de Atención Social, específicamente en Santa Cecilia, fue un proyecto de investigación-acción titulado Propuesta de Reforzamiento de una Unidad Estratégica de Desarrollo Humano y Diseño de un Programa de Actividades de Interés Común en la Zona de Influencia CAS Santa Cecilia en el municipio de Morelia. Pero bueno, se los voy a contar un poquito como más rápido, les voy a contar qué fue lo que hicimos. En primer momento, llegamos a las colonias aledañas del CAS Santa Cecilia, convocamos a la gente a una reunión para
convocarlos después a reunirnos y preguntarles cuáles eran los problemas que ellos identificaban más en su comunidad. El grupo que asistió a esa reunión manifestó que veían como una necesidad tratar el tema de la violencia. Gracias a esa propuesta que fue de la misma comunidad, se ideó la intervención de un pequeño taller que está titulado o se tituló Taller de Educación para la Comunicación. Este taller se impartió o se ofreció durante 6 meses con una sesión semanal. Participaron entre 4 y 7 madres de familia fue muy evidente la problemática de la violencia. Fue muy muy bueno la intervención. Quizá fueron poquitas personas, pero creo que en todas ellas hubo un impacto muy positivo de estos 6 meses de trabajo. En una segunda etapa de este proyecto hicimos una consulta justamente en esas colonias aledañas al centro Santa Cecilia y entre la encuesta o el cuestionario que lanzamos, incluimos 8 reactivos para identificar precisamente qué grado o qué tanto la gente identificaba el problema de la violencia. Y bueno, este sondeo o esta encuesta se aplicó a 295 personas y bueno, los resultados en lo que respecta a la violencia fueron estos. Las preguntas fueron de qué tanto la gente estaba dispuesta a recibir herramientas para erradicar este tipo de problemáticas. Los resultados que nos reflejó la encuesta, el 58.3% estaba dispuesta como a capacitarse para evitar el maltrato o violencia de la familia. El 58% se quiere capacitar en mejorar las relaciones entre los miembros de la familia. Y bueno, ahí podemos ver los datos de manera decreciente. Y bueno, con esto reforzó la idea o la sospecha que teníamos de tratar justamente el tema de la violencia en el centro. Se tiene planeado una tercera etapa. Se espera llevar como tal ya una intervención basada en la metodología también llamada teoría de cambio. Como centros de atención social nos han apoyado mucho en la capacitación para participar. Esperamos participar y ser uno de los elementos que podamos estar en el catálogo de soluciones de las alternativas del sistema de justicia cívica. En eso nos estamos preparando para cumplir precisamente las expectativas y cumplir de la mejor manera en el proyecto. Hemos recibido por ahí ya algunas capacitaciones en teoría de cambio. De hecho, por aquí está la teoría de cambio, no quisiera detenerme mucho. Me voy a poner solamente como la formulación de la hipótesis, que sería prácticamente nuestra participación en este sistema. Si los jóvenes infractores reciben terapia para el autocontrol y manejo de la ira, aprenderán a manejar el enojo y la frustración, teniendo como resultado un mejor acceso a la justicia, reducción en la tasa de reincidencia y reducción en las carreras delictivas subyacentes, generando así una mejora en su vida. Comento, estamos todavía en esta capacitación, en esta preparación y estamos pues en el camino. Esperamos, tener todos los elementos para poder participar y poder acceder inclusive a un recurso federal, al Fortasec, y tener una permanencia en el proyecto pues por mucho tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Definitivamente también el tema recurrente va a ser aquí lo que mencionábamos con anterioridad, la sostenibilidad financiera, ¿no? Y eso necesariamente debe ir arropado por lo que se ha manejado como uno de los objetivos del programa Juntos para la Prevención de la Violencia, que es generar soluciones efectivas que con base en la evidencia prueben ser eficaces a la hora de solucionar el problema planteado, ¿no? En ese sentido, va también el orden de la siguiente participación por parte de Vanessa, que desde Renace han hecho un trabajo extraordinario en el tratamiento con personas en conflicto con la ley y
que parte de también el proyecto que han hecho en Morelia es cómo extrapolamos ese esfuerzo aplicado a la justicia cívica municipal con actores locales para fortalecer las capacidades en el nivel municipal para implementar estos programas de la mano con un sistema sólido de medición que permita identificar las buenas prácticas que se deben sostener en el tiempo y corregir aquellas que por sus resultados, por sus números, no están probando ser tan efectivas como a lo mejor se plantearon en un inicio, ¿no? Esto lo retomaremos más adelante también en la discusión y por ahora le cedería la palabra a Vanessa para su intervención. Hola, muy buenas tardes. Saludos del director general de RENACE, que él era el invitado a participar en el panel, pero por compromisos justo con JPB en Monterrey, la firma de un convenio con el municipio de Monterrey, tuvo que estar allá porque pues él era el que iba a firmar. Estoy en representación, es un gustazo estar por acá con amigos y conocidos de muchos proyectos, puedo decirlo, de RENACE. Me presento, bueno, presento a la institución ahora sí que oficialmente en Morelia con un público más extenso. Estamos acá trabajando, ya tenemos oficinas y pues un gusto poderles presentar quién es RENACE, qué hacemos y por qué estamos acá. RENACE, tenemos la sede en Monterrey. Nosotros somos una organización de la sociedad civil que desde 1994 atendemos a personas en procesos penales. La organización sí fue fundada para la atención jurídica de personas que estaban en prisión. Fundada por abogados y empresarios, se iba a los penales en Monterrey a identificar aquellos casos de injusticias y ver qué se podía hacer en cada caso. Después, en 1997, se construye el programa de reinserción social, porque si bien recuperábamos la libertad de las personas, en libertad, pues, ¿qué iba a suceder con ellas? Y se inserta el componente de tratamiento psicológico y el componente de trabajo social para que la persona tuviera oportunidades al salir de prisión. Si bien comenzamos atendiendo a estas personas que venían de prisión, después por la misma atención que teníamos, seguimos atendiendo pero a personas en general en procesos penales. Y ya nuestra misión también fue afinada con esa lógica y trabajamos por la mejora continua de la justicia penal en México para garantizar el respeto a los derechos de víctimas y acusados a través de la participación de la sociedad civil en acciones que favorezcan la reinserción social y la seguridad pública. Con base en la atención de miles de casos de injusticias en el sistema penal, 2001, al patrono fundador Ernesto Canales, pues surge esta necesidad de, bueno, ok, el sistema es el que está mal, vamos a impulsar el cambio. Primero en Nuevo León, 2004, Nuevo León tiene el cambio del sistema predominantemente oral y después se conforma la Red Nacional de Juicios Orales, que conformada por muchas organizaciones, por expertos, por ahí la relación con Bernardo, con Violeta, con todas estas personas para impulsar la reforma penal del 2008. A partir del 2008, pues se siguió la implementación del nuevo sistema de justicia penal y ya ahora en 2016, cuando entra en vigencia a nivel nacional, seguimos impulsando proyectos tanto legislativos y en materia de política pública para consolidar el sistema de justicia penal. Así que pues esa es nuestra experiencia, tanto en la atención de personas en procesos penales como en la incidencia en el sistema de justicia penal. Específicamente, ¿qué hacemos con las personas? Pues trabajamos para mejorar la situación de las familias en situación de vulnerabilidad mediante nuestros servicios y modelos de atención especializada, que ahorita nuestro modelo de trabajo ya específico con las personas pues en procesos penales es intervenir en sus procesos penales brindando los servicios jurídicos. Ese es nuestro componente principal, el acceso a la justicia, y se tiene el servicio jurídico en cada caso, favoreciendo las medidas en libertad y apoyando el cumplimiento de las condiciones legales.
Además, proporcionamos los servicios psicosociales necesarios para que las personas se reincorporen a una vida responsable, honesta y productiva en sociedad. Y pues esto, atendemos casos de personas en procesos penales en todas las etapas del proceso penal. Atendemos a personas que son canalizadas desde la unidad de medidas cautelares. Tomamos la defensa de las personas o en ejecución, pues intervenimos en aquellos casos de las personas que pueden tramitar un beneficio para que obtengan una libertad anticipada, una libertad condicionada. Así que atendemos a las personas en todo el proceso penal. Y tenemos ya modelos de atención más especializada, que el modelo de atención institucional es el que les contaba de manera general, que es pues el servicio jurídico. Si la persona pues está en prisión, recupera la libertad y se tiene el tratamiento psicológico necesario, pero también la parte de trabajo social, que es para insertarlo laboralmente, educativamente, o para también vigilar que las personas que quedaron con condiciones legales las cumplan en libertad. Además de ese modelo de atención, pues en el acceso a la justicia ya se tienen otros modelos de intervención más especializada, pues la intervención con personas que estuvieron en situación de reclusión, no necesariamente en prisión, los que estuvieron pues en esta etapa de prisión preventiva, los que estuvieron en resguardo domiciliario, o sea, toda persona que estuvo en reclusión y pues tuvo evidentemente afectaciones, se tiene una intervención específica en libertad. También tenemos el modelo de intervención con adolescentes en conflicto con la ley, que el año pasado, en proyecto con JPB, se estuvo fortaleciendo el modelo Renace Joven, que son adolescentes que están en una suspensión condicional y se trabaja 6 meses con él hasta que ya pues, cumple con la condición legal impuesta por el juez y le damos un seguimiento 6 meses posteriores. También tenemos el modelo de intervención con mujeres en situación de prisión, que derivado con de este modelo de intervención con mujeres, pues también estamos atendiendo a hijos de estas mujeres o hijos también de hombres en prisión, pero con ellos en libertad. Tenemos la atención para estas niñas, estos niños, y con los tutores que se quedan responsables de ellos en libertad. El modelo de intervención en UMECA, de la Unidad de Medidas Cautelares, para atender a todas las personas que se les impone una suspensión condicional del proceso, tanto adultos como adolescentes, y pues incorporando el modelo de intervención en justicia cívica, que justo queremos que pues, la experiencia en la intervención penal, pues traerla a la intervención en justicia cívica, como bien la decían, que el sistema de justicia penal sirve ahora para el sistema de justicia cívica. Bueno, pues la intervención social que se requiere con las personas, también se puede tomar el aprendizaje que hemos tenido en la cuestión penal. Sobre la intervención en justicia cívica, toma mucho de nuestro modelo de intervención con las personas de procesos penales. Para intervenir en los casos de las personas, pues hay una evaluación integral, que como bien ahorita las otras organizaciones también lo mencionaban, que es muy importante que el experto, o sea, el psicólogo, la trabajadora social, tenga la oportunidad de evaluar a la persona, identificar si en efecto requiere el tratamiento psicológico por 3 meses, 6 meses, o es una intervención más puntual. Lo mismo en trabajo social, pues cuál es su perfil, cómo está su situación de productividad, qué necesita, educación, trabajo, por qué cometió en materia penal el delito o por qué está teniendo el conflicto. Y eso se ha identificado en los casos que ahorita les contaré que ya hemos tenido de justicia cívica. Después de la evaluación integral, pues ya se crea el plan de acción integral, que ya es en las líneas, bueno, la psicóloga ya dice cuántas sesiones va a tener la persona y trabajo social ya dice, bueno, ok, va a ser canalizado para una capacitación laboral o para que ya consiga trabajo o una cuestión de beca educativa. Y al final, bueno, la tercera fase es el seguimiento al plan de atención integral, específicamente los servicios. Estos servicios que estamos trayendo con justicia cívica en psicología, pues es el tratamiento individual, el tratamiento familiar. Como bien lo mencionaban, la familia siempre es un factor muy importante, es la red de apoyo que permite que la persona cumpla con la condición legal o con el proceso que está llevando. El tratamiento grupal, que eso ya va más en relación a los talleres de desarrollo humano, que aquí para justicia cívica también
a petición o en relación a las faltas administrativas cometidas, las estamos teniendo, el convivencia en comunidad, prevención de adicciones, prevención del delito, pues se ajustarían a los talleres que tenemos en materia penal. Y en trabajo social, pues está toda la parte de inserción laboral, inserción educativa, servicio comunitario y la supervisión de condiciones legales. Al momento, tenemos 2 meses ya de formalmente estar recibiendo a las personas canalizadas por juzgados cívicos, un total de 142 personas. En la mañana estuvimos con el director de ejecución de sanciones justo, pues, presentándole los resultados. En cumplimiento, personas que están yendo a tratamiento psicológico o a los grupos específicos para la situación que tenían, son 52 personas. Otras personas están con cita programada, o sea, son personas que se les llamó, que se les buscó, no fueron, se les va a dar una oportunidad para que acudan. La próxima semana, de hecho, están como, si la próxima semana ya no cumplen, pues ya se pasaría a la lista de incumplimiento, que todo esto la vamos a enviar a ejecución de sanciones y pues tienen que contactar a las personas para que pues se proceda con lo que corresponde. Y de los casos atendidos, pues sí, los casos son muy particulares. La cuestión, no sé, ya la intervención con las personas te permite ver cuál es el programa que tienes que tener o cuál es, sí, pues, el servicio. Por ejemplo, en los casos de limpiaparabrisas, que son bastantes, pues ahí eran casos, un caso muy particular que ayer me contaban, una persona que sí tenía moto, o sea, era repartidor y tenía moto, pero se había quedado sin trabajo y lo habían invitado, pues, a estar de limpia parabrisas mientras tanto, y pues por eso lo llevó a cometer una falta administrativa. Llega ahí y pues en lugar, él, me decían las psicólogas al verlo, evidentemente no requiere tratamiento psicológico, lo que requiere es una canalización a una bolsa de trabajo, pues para que pueda tener el trabajo necesario, que ya no esté de eso. Y justo eso hicieron el personal de Renace aquí, pues se le consiguió por ahí un trabajo para repartidor. Decía, yo tengo moto, pero pues me quedé sin moto y fue esa la situación. Y así se ha visto pues la situación diferente en los adolescentes, que es la primera vez que estuvieron consumiendo marihuana. No sé, ayer estábamos en una audiencia justo de eso y él decía, bueno, pues es la primera vez. Bueno, pues ahí la intervención es diferente cuando ya se reciben casos que requieren completamente el tratamiento de adicciones, que para eso estamos pues completamente de acuerdo que sean canalizados instituciones como el Centro de Integración Juvenil, que tienen ya el tratamiento para el periodo, o u otros centros donde ya es internamiento que necesita la persona. Y pues eso es lo que estamos haciendo en materia de justicia cívica. Gracias. Gracias, Vanessa, y gracias a los tres por su participación. Daré un pequeño espacio para algunas preguntas que me gustaría plantear a mí en primera instancia, con base en lo que se platicó en esta charla, para después dar paso a las preguntas e intervenciones por parte de los asistentes. En primer lugar, me parece que uno de los temas recurrentes que ya anticipábamos al principio es precisamente la cuestión de la definición, por un lado, primero, de en qué consiste una práctica exitosa de tratamiento de infractores, cada uno en su ámbito, en el tratamiento de adicciones, en la atención psicológica, social, de desarrollo humano, o bien en la parte de atención jurídica y tratamiento integral, para determinar qué tipo de solución es la que se debe seguir implementando, reforzar, o cuál es aquella que se debe abandonar. En ese sentido, ¿cuál consideran ustedes que es el principal reto del sistema de justicia cívica en Morelia, sobre todo en esta etapa tan temprana, que se está apenas iniciando la colaboración, en algunos casos apenas está iniciando el proyecto de colaboración en materia de tratamiento, ahorita enfocados únicamente en tratamiento de los infractores, dejando de lado por un momento el tema
del modelo financiero, de la sostenibilidad política, etcétera. En materia del tratamiento de los infractores, ¿cuál es el reto y cuáles son las oportunidades y las acciones que debe tomar el sistema de justicia cívica, autoridades junto con sociedad civil, para garantizar que los modelos de tratamiento sean efectivos para reducir la violencia, para prevenir la reincidencia y para evitar la escalada de las conductas antisociales? Iniciamos con Lupita. Yo creo que una parte muy importante es que el problema en el caso, pues, de centros de integración juvenil, que el problema del consumo de drogas se atienda de la forma más rápida, que se detecte y se canalice de una manera oportuna. Esto es, si por primera vez encuentras a alguien bebiendo en la vía pública o consumiendo cannabis, no dejarlo pasar como si no hubiera sucedido, ¿no? Al fin y al cabo es la primera vez. Porque entre más rápido se intervenga, el problema de salud que se puede generar, pues va a ser más rápido de atender, va a tener menos secuelas y entonces podemos tener un mejor pronóstico en la atención. Yo creo que esa es una parte muy importante, el no dejar que esto avance, no verlo como todo el mundo lo hace o esta parte, ¿no? Es la primera vez y vamos a darle otra oportunidad, sino en la medida que se haga una canalización rápida, adecuada, oportuna, va a haber menos secuelas. Y la otra, yo creo que es esta parte de, ya lo comentaba, de entender que el problema no solamente, o la atención no solamente va a ser para quien consume, sino que tendría que ser con su núcleo de entrada, con su núcleo primario, que es la familia. Yo creo que esas son dos partes muy, muy importantes. Pablo, en este mismo contexto, el reto que plantea Lupita de un tratamiento más integral que involucre a otros actores, incluyendo el núcleo familiar, ¿cuál ha sido la experiencia de los CAS? Y la misma pregunta, ¿cuál es el reto? ¿Cómo tratar a los infractores en el marco del nuevo sistema de justicia cívica en Morelia? Sí, yo creo que el gran reto que tenemos como organizaciones civiles en el momento que el infractor llega ya al centro, que bueno, a lo mejor vemos que el índice de cumplimiento de ir a terapia a lo mejor puede ser muy, muy menor, pero cuando ya tenemos al infractor enfrente, el reto es justamente darle un muy buen servicio para que el infractor regrese ya plenamente convencido, inclusive a lo mejor se quite a un lado esa idea de que fue castigado, ¿no? Y pueda verlo como una oportunidad a lo mejor de crecimiento personal. Creo que ahí está uno de los grandes retos que vamos a tener como centros, ofrecerles un muy buen servicio para que regresen contentos a trabajar un poco o al menos algunos de sus aspectos de su vida, ¿no? Platicábamos en la mañana con Margaret, con parte del equipo de USAID, decíamos, el sistema de justicia cívica tiene que entenderse necesariamente en el marco de la estrategia de seguridad pública, ¿no? De la estrategia para mejorar la seguridad en Morelia y en los demás municipios donde se vaya a replicar. En ese mismo sentido decíamos, va una parte acompañada de reforma policial, en los municipios que así lo requieran, que tienen sus componentes, el sistema de justicia cívica con el juzgado cívico per se, la capacitación de los jueces, la alineación de los procesos, pero una parte muy importante es precisamente el seguimiento de las sanciones para que cumpla su efecto de prevención. Vanessa, y ustedes que han tenido aquí la experiencia, a lo mejor traen el feeling de qué es lo que hace falta para que termine de amarrar con estos componentes. La misma pregunta, ¿cuál es el reto, cuál es la oportunidad, cuáles son los pasos a seguir para que termine de articularse el sistema de justicia cívica en su modalidad de tratamiento con los infractores? Pues justo considero que el reto es esta parte de la ejecución de sanciones administrativas, porque es lo mismo que se tiene el reto en el sistema de justicia penal,
que, por ejemplo, en el trabajo que hemos realizado con las unidades de medidas cautelares, a las personas de suspensión condicional del proceso se les impone que cumplan con tratamiento psicológico o tratamiento de adicciones. Si estas personas no son canalizadas justo a las instituciones que tienen los programas, ya sean instituciones de sociedad civil o instituciones de gobierno que estén informados de la persona que van a recibir, la verdad ahí el proceso se puede partir y puede que no esté sucediendo nada. Lo vemos en casos de las unidades de medidas cautelares, que las personas son canalizadas, no sé, al DIF o al sector salud que está saturado, y pues después la persona no recibe el tratamiento psicológico que va impuesto como condición legal en su suspensión. Lo mismo en el sistema de justicia cívica, si no vemos cuál va a ser la demanda que vamos a tener de servicios y no mapeamos como al capital social o a todos estos programas gubernamentales que se tienen, que pueden atender, pues puede haber ahí un desfase de después a dónde se va a canalizar. Ahí sería como que el principal reto, tener todo este catálogo de opciones para que las personas puedan cumplir su condición, su falta administrativa, y después ya es este seguimiento, o sea, justo qué va a suceder con aquella persona que esté incumpliendo, pues cuál va a ser el proceso, se le va a llamar otra vez o cuáles van a ser esas consecuencias, pero justo es eso, que tengas el servicio y que después tengas el seguimiento de ese cumplimiento. Y también que se tenga el entendimiento de todas las organizaciones que van a estar colaborando en el cumplimiento de las sanciones administrativas, pues que tengan el conocimiento. ¿Cuál va a ser el proceso? ¿Se va a emitir el oficio? ¿Después cómo se va a informar mensualmente? O sea, para que haya un registro de las personas, que muchas veces en los procesos penales es donde se pierde, que si está cumpliendo o no está cumpliendo la persona, y después es esta sensación de impunidad. Que no es cierto, en muchos casos del sistema de justicia penal vemos que sí, la persona está cumpliendo, está en libertad y está cumpliendo. Pues lo mismo acá, que haya un registro para que justo digamos las personas cumplen y justicia cívica funciona y es una opción muy buena. Antes de abrir el micrófono a las preguntas del público, quería hacer una segunda pregunta. Esta es la misma para los tres participantes de este panel y es la siguiente. Este foro se da en el marco, digamos, de una bonanza del sistema de justicia cívica, una buena colaboración, un liderazgo por parte de la administración pública para conjuntar estos esfuerzos y hay que decirlo también, una apertura de las organizaciones, una buena conjunción con la iniciativa privada, un buen momento para articular estos esfuerzos de manera tal que se propongan y se ejecuten los programas de trabajo en favor de la comunidad y demás sanciones alternativas para el conflicto en el marco del sistema de justicia cívica. Sin embargo, puede que en otro momento no sea así. Puede que otros municipios, además, que nos acompañan en este recinto, Zapopan, León, Tijuana, y otros tantos que están aquí con nosotros, digan, oye, pues qué padre que en Morelia esté así, pero en mi municipio en este momento no están así las condiciones. De una de las patas estamos cojeando y digamos, no fluye esta dinámica. ¿Cuáles serían las acciones a seguir desde sociedad civil, desde gobierno, para garantizar esta sustentabilidad en el caso de Morelia y para plantear esta inercia positiva en el caso de otros municipios, pensando precisamente en que sea una buena práctica que podamos replicar en otros municipios del país? Voy a tomar el orden inverso para las participaciones, empezando con Vanessa. Pues ahí consideramos, puedo decirlo, desde Renace, que se tiene que aprovechar el momento que se está teniendo desde la línea con, lo hemos visto, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y con la Comisión. O sea, que las condiciones son favorables para que justo se implemente esto. O sea, lo mismo lo decía Violeta, hay recurso, el recurso de la subsecretaría o el recurso del Fortasec, que los municipios lo aprovechen. Ejemplo, nosotros en Renace, en Monterrey, nos estamos acercando con el municipio de Monterrey, pues justo contando esto. Ah, ¿sabías que justicia cívica viene? Ya está el modelo homologado, después ya va a estar la ley. ¿Por qué no vas como implementando? Y pues desde acá pues se dicen las bondades de esto, cómo se puede prevenir la escalada de la violencia y de los conflictos. Y es la manera, acercarte con las autoridades locales a platicar justo la experiencia y que se aproveche
todo esto, igual sociedad civil, informarse de cuáles son los actores, cómo está la estructura y justo impulsar pues todo esto, los modelos y colaborar, involucrarse en proyectos. Esa es la recomendación a sociedad civil. Pablo, su experiencia de 20 años, ¿qué tienes para decirnos en torno a sostenibilidad? Yo creo, bueno, en Morelia vamos a tener un gran reto ahora que no sabemos si va a cambiar la administración. Yo creo que el compromiso de todos es justamente exigir la permanencia de este sistema. Y la invitación para también a los otros municipios, una vez que esto ya sea ley o ya se tenga como tal una obligatoriedad, pues unir fuerzas y exigir a esos municipios donde todavía no se implementa este sistema de justicia. Echar una vuelta, una mirada, cómo se están haciendo las cosas tan bien en Morelia, y con eso no habrá ningún impedimento para que se realice. Como de parte de nosotros, pues la exigencia es hacer bien las cosas. Si hacemos bien las cosas, seguramente faltará quien te dé recurso para que sigas haciendo bien las cosas, ¿no? Yo creo que eso será como la mejor garantía para una permanencia. Si demuestras que haces bien las cosas, seguramente va a haber más de una mano que te dé el fondo para que sigas funcionando. Yo creo que la parte de formar alianzas, de estar juntos, ¿no? Esa parte es la que puede fortalecer y puede dar permanencia a los programas, porque los gobiernos pueden ir, pueden venir, puede haber múltiples cambios, pero una parte importantísima es la sociedad civil. Y la sociedad civil aliada, eso puede hacer que se muevan muchísimas estructuras. Por parte de centros de integración juvenil, una situación, digamos, que garantiza que siga funcionando, es que está en prácticamente toda la República. Hay unidades de centros de integración juvenil a las que se pueden, en Tijuana, en León, en Guadalajara, o sea, en prácticamente cualquier ciudad de la República hay unidades de centros de integración juvenil, que pues estamos ciertamente todos echados para adelante para poder hacer estos esfuerzos y poder colaborar y coadyuvar a que las cosas se hagan y se hagan bien. Entonces, yo creo que esa es la parte importantísima, seguir juntos, aliados, y poder de esta manera hacer un frente común y hacer una sinergia para que las cosas funcionen. Gracias. Vamos a tomar a continuación tres preguntas del público dirigidas a uno o varios de nuestros panelistas que así consideren. Gracias. ¿Con quién empezamos? Acá de este lado, gracias. Yo vengo de la prepa 1. Soy Jesús. La pregunta va dirigida más que nada a lo que estaban diciendo ahorita la señorita. Dice que deben de adentrarse hacia las personas, darles la oportunidad de adentrarse en la sociedad otra vez. Pero usted sabe, ¿por qué exactamente esa persona cometió un delito? Lo que se debería de hacer es dar cursos en las colonias para que esas personas que posiblemente van a ser infractores, pues no lo sean. O sea, darles pláticas, cursos, porque ahora los niños ya no te piden como antes un carrito, un tren. Te piden una tablet y se la pasan viendo videos de que si consumes droga es muy bueno, ¿no? O sea, el mundo está patas para arriba. Y se lo digo con ciencia cierta, porque mis vecinos son así. Mis vecinos tienen 13 años y ya según ellos quieren saber qué se siente robar un carro.
¿Usted cree que eso está bien? O sea, debe de también ver, haber conciencia de dar pláticas, adentrarse a las colonias. No es nada más de ir al penal y ver a ver qué casos pues tienen ahí, sino adentrarse a las colonias. Esa es mi opinión. Y la pregunta es, ¿lo piensan hacer? Sí, justo como lo comentábamos, si bien atendemos a personas que ya cometieron el delito y estuvieron en prisión, esta parte de justicia cívica se nos hace fabulosa porque justo como comentaban en los paneles anteriores, es identificar dónde están los riesgos de que se cometa un delito o dónde están los factores que generan la violencia en comunidad. Y como bien lo señalas, pues la identificación de aquellas, ahora sí que ciudadanos que cometen una falta administrativa, pues después va a permitir mapear cuál es el conflicto en esa comunidad y justo estructurar intervenciones de la manera que tú señalas en comunidad, para evitar justo que tengamos que tratar a las personas cuando ya cometieron el delito, que pues es lo que nosotros así lo contamos, ¿no? Que bueno sería que no tuviéramos que tratar a personas que egresaron de prisión o que cometieron un delito, y qué mejor que tratarlos justo acá, identificarlos cuando solo es una falta administrativa, y lo hemos visto como el ejemplo de este adolescente que es la primera vez que consumió. Pues qué buenísimo que se pueda integrar un grupo en el que sea para la prevención de adicciones, o justo como lo comentaba en el panel la maestra Marcela, bueno, ponerlos a que hagan algo de el trabajo ahora sí que de servicio comunitario en la comunidad, de pintar, limpiar, pues justo para prevenir que ellos cometan un delito, pero completamente esa es la línea, yo considero, de justicia cívica, identificar para prevenir. Tal cual. La siguiente pregunta. Gracias. Vanessa, una pregunta. En la tablita que tenías de los 70 personas que están en incumplimiento, ¿se sabe cuáles son las condiciones o las razones por las que estas personas no están cumpliendo, o dentro de su proceso hubo alguna falla, o ¿por qué no se logra que pasen al otro número? Sí, justo el día de hoy lo veíamos con el director de ejecución de sanciones de la Comisión Municipal de Seguridad, y le comentábamos que muchos de esos casos eran la situación de personas indigentes que no tienen domicilio y que no tienen datos de contacto, y justo estábamos platicando con él cuál va a ser la intervención, o cuál va a ser el proceso que va a tener ahora sí que el juzgado cívico con esas personas, o si esas personas no van a contar en la numeralia de las que sí puedes intervenir, porque de ellos ni siquiera se tiene pues el domicilio, y a lo mejor ahí es la identificación y pues la canalización ahora sí que organizaciones que sí tengan un refugio y que desde un momento se mande ahí, porque acá no van a cumplir, porque ni siquiera podemos contactarlos, no podemos ir a las visitas domiciliarias, pero esa era la mayoría. Las personas que están en situación de calle, que no se tiene el domicilio para nosotras, o sea, el equipo de psicólogas y trabajadores sociales para ir, y otras personas que sí de plano no han ido y que se va a tocar acá a la puerta por la parte de la policía, que se tienen que presentar y cumplir, y si no las consecuencias pues ya van a ser administrativas completamente. Bien, buenas tardes, Berenice UNAM. Me gustaría preguntarle a la maestra Guadalupe sobre por qué en Morelia específicamente no existe un centro médico para el tratamiento de las adicciones. Comentaba hace un momento que no existía. Y también otra pregunta en función de la cuestión de la rehabilitación del consumidor de sustancias. ¿Existe alguna obra histórica sobre la preocupación en México en relación a las políticas públicas para el problema de la rehabilitación y la desintoxicación?
No te entendí la segunda parte. Ajá, ¿habrá alguna obra en específico que trate sobre el proceso de rehabilitación, es decir, una línea histórica, desde cuándo comienza a preocuparse en México en relación a la rehabilitación o la desintoxicación de los consumidores? Sí, a ver, la primera, ¿por qué no hay una unidad de hospitalización en Morelia? Las unidades de hospitalización, al menos de centros de integración juvenil, se abren con, y no solamente las de las unidades de hospitalización, sino incluso las de consulta externa, se abren con el apoyo de la sociedad civil y de los gobiernos municipales, de los gobiernos estatales. Y además respondiendo a cuestiones epidemiológicas, ¿qué tanto es necesario y qué tanto es factible tener una unidad de hospitalización? Hasta hace 11 años, aquí en Morelia, el consumo de sustancias, o hasta hace 9 años el consumo de sustancias, no acusaba una necesidad de tener una unidad de hospitalización, en tanto que la mayor parte de los consumidores todavía se pueden atender en consulta externa como lo estamos haciendo, siempre y cuando tengan una red de apoyo que es la familia. Y esa es la situación por la cual, una, porque no se pueden abrir unidades de hospitalización en todos lados, es muy cara una unidad de hospitalización, abrirla es prácticamente barato, ¿no? Pero el mantenimiento de una unidad de hospitalización, eso estamos hablando de otras palabras. Y porque la cuestión epidemiológica tiene que justificar la apertura de una unidad de hospitalización. Yo actualmente puedo decir, con los datos que nosotros tenemos de los pacientes que nosotros atendemos aquí en Morelia, del año pasado, que fueron cerca de 270 pacientes, aun cuando el consumo de cannabis se ha incrementado, el consumo de alcohol, de tabaco, aún no es una prioridad abrir una unidad de hospitalización. O sea, el tener una unidad de hospitalización que de inicio cueste alrededor de 50 millones de pesos y después estarla manteniendo al año cuesta más o menos una unidad de hospitalización básica de centros de integración al año cuesta cerca de 15 millones de pesos solamente en lo más básico, no es una prioridad, mientras lo podamos hacer en consulta externa. Es mejor todavía, digamos, apostar al crecimiento de los servicios en consulta externa. Si va a haber apoyo, por ejemplo, de gobierno municipal, de gobiernos, del gobierno estatal, mejor incrementar el número de terapeutas, el número de médicos, los apoyos para la gente de servicio social, en fin, y poder apostar a la consulta externa. Esa es una parte. ¿Y desde cuándo se trabaja en política pública para la atención de las adicciones? Básicamente el trabajo empieza hace 50 años, 45 años de trabajo, de ir impulsando el trabajo en materia de prevención y de tratamiento de adicciones. Falta mucho y hay la posibilidad de que ustedes puedan entrar a la biblioteca digital de Centros de Integración Juvenil, en donde pueden ustedes tener acceso a esta información, a documentos variados, no solamente de Centros de Integración, sino de todo el sistema de salud y el sistema educativo, básicamente educativo y de salud, que han impulsado todo el trabajo de prevención y tratamiento de adicciones en México. Pueden consultar la página de Centros de Integración, www.cij.gob.mx. Ahí está la entrada a la biblioteca virtual de Centros de Integración Juvenil. No sé si contesté.
Gracias. Por cuestión de tiempo no podemos tomar otra pregunta, sin embargo, la virtud de tener estos foros en Petit Comité, en un coffee break con confianza, se pueden acercar y platicaremos más en extenso, en un ambiente más relajado de los temas tan interesantes que aquí se tocaron. Y simplemente, a manera de cierre, además de agradecerles, pues sí decirles que este es un buen momento, es un gran momento. Tenemos un buen impulso para arrancar las soluciones alternativas al conflicto, al tratamiento de los infractores. Hay mucho camino aún por recorrer. Va a ser mucho más sólido ir juntos de la mano, como bien dice el proverbio, que querer ir rápido solos, ¿no? En la medida en que vayamos caminando juntos brazo con brazo, sociedad civil, gobierno, universidad privada, academia, para ir documentando los esfuerzos de las prácticas exitosas, pues veremos resultados tangibles en el corto, mediano, pero sobre todo también en el largo plazo en la contención, reducción de la violencia en nuestra ciudad. Y más allá de hablar de contención y de hablar de reducción de violencia, podremos empezar a platicar realmente de construir la paz en la convivencia cotidiana en nuestras comunidades. Agradezco nuevamente la intervención de los panelistas. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Sigan disfrutando del foro. Buena tarde.